Menudo calor que hace hoy por Madrid, chicos. Yo estoy encantada. Firmaba ahora mismo para que los meses de enero, febrero, marzo, ya hasta verano así. Días primaverales en invierno. Mi sueño. Pero la realidad es que no. La realidad es que todavía queda mucho frío, lluvia y si me apuras hasta nieve. Así que vamos a disfrutar de estos días porque no sé cuánto van a durar. Lado negativo, pues que llevaba hoy la mascarilla con el material más gordito, la más gruesa, porque como aquí en nuestra ciudad la cosa está bastante mal, pues preferiblemente me gusta llevar más esta. Entonces, con el calor que hace, se hace un poquito duro, ¿eh? Como que, por lo menos esa es mi percepción, como que cuesta un poquito más respirar. Y también me ha hecho pensar que lo más seguro es que dentro de unos meses, cuando las temperaturas suban, vamos a estar así, otro año más, otro verano más. Y pues menuda tela, ¿no? Menuda tela que cortar. Solamente de pensarlo ya me deprimo. Pero bueno, hay que acostumbrarse porque va a ser así. A no ser que por obra divina pase un milagro y dentro de 4 o 5 meses, cuando comience el verano, estemos todos fenomenal, no haya bicho por ningún lado y no haya más preocupaciones en ese sentido. Pues oye, las autoridades sanitarias dirán, ya se puede quitar la mascarilla, pero como eso no va a pasar, muy a mi pesar, pues habrá que ir acostumbrándose a que otro verano más tenemos que ir con ella. En fin, que estoy viendo aquí ahora mismo en la pantalla el cojín este, cojín es de aquí. Cuando he hecho la cama esta mañana, pues se me ha olvidado. Que os voy a enseñar, porque me acaba de llegar un paquetito que pedí el otro día por Amazon, me tiene que venir otro. Y vais a flipar cuando veáis lo que es. A ver dónde os pongo. A ver, mira aquí. Ay. ¡Uf! ¿Cómo huele? Huele desde aquí. Es de esta marca, la Rebotica. Lo he pagado yo, ¿eh? No es ninguna colaboración. Lo que pasa es que ya sabéis que a mí me ha gustado enseñaros todo lo que voy comprando y recomendaros o no los productos. Es un champú, ¿vale? Por decir, la gente, ¿esta chica colecciona champús? Pues prácticamente sí. Los veo, los pongo a todos ahí apiladitos y digo, mira qué bonitos quedan. Me repito más que el ajo, pero es la realidad de mi vida y de mi pelo. Estoy muy mal ahora mismo otra vez con el cuero cabelludo. Tendría que ir al médico, tendría que derivarme a un... El médico de cabecera me tendría que derivar a un dermatólogo y que me viese porque tengo un problema serio en el cuero cabelludo, ya no por el tema de la grasa, que evidentemente eso, pues hay que convivir con ello. Hay gente que tiene el pelo graso y hay gente que tiene el pelo seco, en mi caso, graso. El problema es que tengo muchos granos, pero muchos, muchos. Ya no solamente en la cara, que bueno, eso ya sé por qué es, porque esta semana me acompaña mi amiga. Aparte también me suelen salir, entonces bueno, he cambiado un poquito mi dieta, a ver, me he suprimido ya por completo el chocolate y tal. Y bueno, a ver qué tal. Porque esto ni cuando mi adolescencia. Pero el problema de la cabeza no es ni del chocolate, ni de mi amiga, la regla, no. Esto pues es del cuero cabelludo. Me genera mucha grasa o lo que sea y no sé si es que me va mal o tengo el cuero cabelludo muy sensible y cualquier champú que me pongo le da reacción y me salen granos. Pero es muy molesto. Encima yo tengo la mala costumbre de arrascarme y no puede ser. Entonces, pues voy variando y voy probando champús. No el milagroso, porque yo sé que ninguno me va a hacer milagros, pero por lo menos que me mejore un poquito el cuero cabelludo. Entonces, hace poco recomendé dos, que os lo voy a enseñar porque os quiero comentar un poquito sobre ellos. Eran estos de aquí, uno era el champú y el otro el acondicionador. Son de la marca Vidal Force, me los compré también en Amazon porque tenía muy buenas reviews de otras personas que más o menos por el tipo de cabello que tenía yo les había ido bien, pero en mi caso no. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, porque no me va bien. El caso es que no me va bien. Me reseca el pelo porque yo lo noto al lavármelo, que no genera casi espuma y eso no me gusta. Y luego al secármelo, lo noto reseco un poco, como que le falta, no sé, como que le falta nutrición al pelo y eso tampoco me gusta. Pero sí es cierto que luego te lo secas y vale, está medianamente, no tampoco lo limpia como a mí me gustaría y eso es un punto negativo, otro más. Pero es que encima luego al día siguiente yo lo tengo igual, ya sabéis que yo me lo lavo un día sí, un día no, para mí eso es fundamental y es que no me duraba ni un día, entonces, pero es que eso no es lo peor es que cuando me lo estaba peinando, al estar tan reseco,
me costaba mucho más meterle el peine y si tengo cuatro pelos pues me llevaba tres. Y si una de las propiedades que supone que este champú hace es que no se te caiga tanto el pelo, pues oye, no lo cumple. Porque al peinármelo se me van ya tres de cuatro. Entonces, bueno, está casi entero. Lo seguí utilizando porque no lo voy a tirar, evidentemente. Así que me puse otra vez a mirar en Amazon a ver cuál encontraba. Y di con esta marca, ya os digo, se llama Mi Rebotica. Nunca había oído hablar de ella. Y lo que me ha gustado, madre mía, cómo huele. Me huele como a cereza. Lo que me ha gustado es que cuando lo he abierto yo solamente pedí el champú y me han llegado dos botes. Digo, ¿esto qué es? Digo, se han equivocado. Este no es mi pedido. Y bueno, uno es este, que es el champú. Ahora lo enseño más de cerca. Es un champú con extracto de cebolla. Este de aquí. Pero vamos, que no huele a cebolla. Huele a... ¡Ah, no, mira! Cherry. Cereza. Es que huele muchísimo, ¿eh? Huele súper fuerte desde aquí fuera. Ni siquiera lo he abierto, ¿eh? Y luego, también me han mandado esto de regalo, supongo, porque yo no lo he pagado. Solamente pedí el champú. Este gel de ducha. De aceite. Por lo menos es lo que pone aquí. Gel de ducha, aceite de oliva, hecho en España. Me gusta. Entonces, bueno, también me han mandado aquí el catálogo con todos sus productos. Y para que sepáis un poquito, por si os interesa, ya sabéis, yo todavía no lo he probado y no os puedo decir si me va bien o no, pero lo quiero comentar. Aquí pone que el champú que me he comprado yo está formulado con extracto de cebolla con olor a cereza. El extracto de cebolla es un estimulante del crecimiento capilar. Bien por ahí, veremos. Que además ayuda a fortalecer el cabello, también bien, y gracias a su capacidad antioxidante, lo protege de los procesos oxidativos, libre de siliconas. Pues tiene buena pinta, veremos. Y bueno, pues me voy a poner a comer, son las 2:30, además hoy como sola porque mi madre viene más tarde, y en un principio me dijo, cuando vengas, ponte a hacer la comida, y como que no me apetece, porque me dijo que hiciese fideuá, que la fideuá se tarda un montón. Por lo menos una hora, digo, mira, no tengo ganas. Así que he abierto el congelador y he visto que tenía ahí puré congelado de la semana pasada que hice. Y para mí me va bien. Yo me conformo. Ya veremos mañana, pero hoy no tenía ganas de cocinar. Es lo bueno de cocinar cuando tengo ganas para 50.000 personas, que luego sobra, lo congelo. Y para los días que una no tiene ganas de hacer nada, lo descongelas y listo. Ya sabía yo que se me olvidaba contaros algo. Fijaros la que lié con el tema del pegamento. Dichoso pegamento de uñas. Mira, 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 mira. Pues me parece a mí que fueron más de 4 gotas, ¿eh? Fueron unas cuantas. Esto que os voy a decir ahora a vosotros todavía mi madre no lo sabe. Pero bueno, cuando lo vea también se enterará. Cuando pasó todo esto y descubrí que también habían caído gotitas en el tapete, este de aquí del escritorio, pues lo primero que hice fue intentar con un trapo húmedo rascar a ver si se iba. Pero evidentemente eso al segundo se queda pegado y ya haz lo que quieras que eso no se va a ir. Así que dije, mira, no puedo estar con esto así. Es que yo tengo un poco de TOC, ¿vale? Cualquier cosa mal puesta, cualquier cosa sucia, cualquier cosa que se haya estropeado por el motivo que sea, yo ya no lo puedo ver así. Tengo que buscarle remedio. Esto no tiene remedio, lo único que puedo hacer es comprarme otro. Así que me metí por internet, vi uno que estaba muy bien, en negro. ¿Negro? Sí, tirando a gris. Y lo he comprado esta vez más oscuro para que sea más sufrido. Que a ver, si pasase otra vez algo así, que Dios no quiera, da lo mismo, ¿no? Porque se va a notar igual. Pero quería cambiar, ya que me tenía que comprar uno nuevo, pues no en rosita, en negro. Negro grisáceo, no sé cómo, no me acuerdo ahora qué color cogí, pero era oscuro. Así que me he comprado otro. Mamá, te estás enterando ahora. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Así que me salió cara la broma. ¿A qué horita me puse con las uñas? ¿A qué hora? Pero bueno, de los errores aprende. O eso dice.
amigos de YouTube. Vengo ahora de mis quehaceres. Mira qué pinta llevo. De mis quehaceres. ¿Qué he ido a hacer? Comprar el pan. ¿Y acordáis que yo fui al médico para lo del pie? Pues me ha llamado esta mañana el fisio. Y me ha dicho que tengo que hacer tres ejercicios que son muy importantes. Pero yo no me entero de nada, yo no sé qué ejercicios serán. Mira. Aplicar frío local durante 10 minutos, pero no con una botellita. Aquí está, sí. Sí, pero no con una botellita, ¿eh? Sino con una de estas de. Una bolsita de guisantes. Y así durante 10 minutos. Al igual al anterior, pero la rodilla algo flexionada. Como si estuviera. Dice, tienes que mantener la posición esta 15 segundos. Y luego descansar. Y repetirla 5 veces. ¿Y qué descanso es ese? Es un descansillo que me voy a ir a la escalera. Claro, eso, Julio, pues un escalón. Sí, un escalón, si me lo ha dicho. Claro. Pues me tendré que ir cada 5 minutos. Claro, a la escalera. Ahí a la escalera. Y este es como si sujetara y así. Y luego, este es el segundo, que es igual que el anterior, pero con la rodilla algo flexionada. Ajá. Y mantener la posición 15 segundos, descansar y lo mismo, repetir 5 veces. Que ya estaría. ¿Tú te crees que vayan mandados que me hacen? Me hacen unos mandados y me ha dicho que dentro de 15 días me llama y dice que ya tengo que estar bien. Ya se lo diré. Porque vamos, es que me lo ha dejado ahí en eso y he tenido que ir. Digo, ya estaría. O sea que... ¿Algo más? Nada más. Ya no he ido a comprar un poquito de pan y otro zumito y ya está. Digo, ala, me voy a casita a reposar y hacer los ejercicios. Que era en el Mercadona nada más comprar el pan, ¿no? Sí. Porque es que, fijaros... Ha cogido esta bolsita y digo, uy, qué bien. ¿Dónde la has comprado? ¿En qué pastelería? ¿Qué parece de postín no, y todo? No, 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 pastelería. Estaban ahí en exposición. Digo, ¿la van a tener en exposición? Pues no, oye, pues yo estoy día sí, día también. Ya ha llegado la mamá de YouTube a tocarlo todo. A tocar todo. Y fijaros lo que he hecho, chicos, mientras que mi madre llegaba. Un zumito de naranja, pero recién exprimido, ¿eh? Efectivamente. Nada de bote. Y bien de vitamina C. Bueno, y si fuera de bote, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, pero esto es natural. Entonces hay que darle el reconocimiento que se merece. Efectivamente. Y además yo no le voy a echar ni azúcar. Porque normalmente cuando lo he tomado, que hace ya bastante, que yo creo que desde el verano, que no tomaba uno recién exprimido, siempre le echaba un poquito de azúcar. Pero esta vez no, súper sano, así, al natural. No sé cómo está, voy a probarlo. Pues bien. No, te lo digo porque claro, si está muy fuerte. Claro, al natural, vamos a ver. Mejor, pero mejor no echar azúcar. ¡Ostras! Oh, sí que está fuerte, sí. Me voy a quitar las zapas aquí de luchas, pero yo no sé si luego ¿qué? Para hacer el ejercicio será con las zapatillas o sin zapatillas. Yo creo que es con zapatillas, ¿no? No sé. No, porque si tienes que hacer lo de los guisantes, ¿cómo lo vas a hacer con las zapatillas? No, no. Yo no lo voy a hacer con las zapatillas. Que no lo sé. No. Te dejaré preguntar. Pues es que estaba trabajando y yo no podía estar ahí en lo mío. Más interrumpido es lo que estaba diciendo. Pues yo no sé, ya está bien. No sé, sería mentira. Pues eso, que. Es que no lo sé, ya me has cortado, ya no sé seguir. No sé seguir. Bueno, pues os digo otra cosa. ¿Qué tal el día? ¿Cómo estáis, amigo de YouTube? Voy a recoger todo esto porque, mira, esto es lo malo de hacer zumo natural. Que a ver quién me recoge esto. Podría haber un robot que lo recogiese solo, ¿te imaginas? Eso va a ser el futuro. Yo el futuro ya, por ejemplo. La verdad es que sí, a ver si es verdad que en el futuro ya tiene ahí un robot que haga todo. Y a tomar ¿te imaginas que hay un robot por la casa que le diga bicho 2? Recoge eso. Me voy a quitar o bicho 3. Mis zapatillas porque ya las estrené. Ah, sí, fijaros qué zapatillas más guapas. Sí. Qué blanquitas. Son muy blanquitas y muy buenas. Son las Skechers. Sí, sí, las que dijo la filipina esta. ¿Qué filipina? A la doctora esta. Pero que la doctora no es filipina. ¿Qué no la filipina? Pero que me lo dijo la doctora, porque da lo mismo. Si da lo mismo, porque luego se contradicen unos a otros. Una me dice que hago unos ejercicios que los tengo ahí. El fisio de aquí me dice que me olvide. Dice, tú olvídate de ellos. Así me ha dicho. Y haz los tres que yo te digo. Que te digo yo que la plantilla te la vas a quitar porque no te va a hacer ni falta. Digo, ya estaríamos. Como dice que dentro de 14 días me llaman. Digo, pues ya estaríamos. Como tú llámame, pues ya te lo diré. Habré dicho, yo soy la mamá de YouTube. Como no me llames, es que me presento, ¿eh? Sí, sí, me van a llamar. Ya, sí. Ya lo sé. Sí, me van a llamar. Hombre, no, no te van a llamar a ti, mamá. Lo que pasa es que la cosa está muy mal. Dicen que están haciendo gente, sí, están haciendo gente en rehabilitación, pero la que es más urgente. Digo, no, la mía no es urgente. Yo pierdo el pie, pero da igual, ¿qué más da? Va a ser urgente. Ya llevo desde septiembre, que va, no, desde mayo. Desde mayo que estoy así con el pie. ¿Por qué pasa? A mamá Dios me yo me río, no llorar, me dice. Si es cierto que te puedes quedar coja, digo, pues qué bonito. Me ha dado una perspectiva muy buena. Dice, pero tampoco es preocupante, pero si tú haces esto, digo,
Desde luego, te puedes quedar coja, no es preocupante, te quedas coja y ya está. No, no pasa nada, no, hombre, si coge más preocupante que cojas el c***, ya ves, o sea, tampoco pasa nada. ¿Qué va a pasar, hija mía, si esto es Hollywood? Hala. Ya me ha venido lo que quería decir cuando mi madre me ha interrumpido. Que no sé si las naranjas son de zumo o para comer, pero da lo mismo, porque se han exprimido bien, ha sacado zumo y está riquísimo. No, no, yo da igual. Da lo mismo. Nada. Son naranjas de todas formas. Bueno, voy a estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tienes que tirar bien para abajo, ¿sabes? Sí, sí, por lo tiro. Tienes que tirar lo que es la punta. Mira, mira, ven para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Yo creo que es así, porque es que en el dibujo tampoco está muy bien especificado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tiene que estar tiesa. Una es tiesa y la otra es flexionada. No, pero está falta otro. Ya, porque el primero era el otro. Primero era el estirada. Pero hace como quiere. 14, 15, no, da igual. Como bueno, ya. Pero primero la rodilla. Y ahora. Así, sin flexionar, ¿sabes? No, no flexiona la rodilla. No, pero tiene que ser hacia arriba. Tiene que estar la rodilla, a ver. Tienes que... así. Totalmente recta. Espera, pero que tienes que ser muy grande. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hija? Me caigo. ¿Dónde vas? Así. Tienes que notar... ¿No lo notas aquí? Sí. Aquí en el gemelo. Sí. Lo tienes que notar, que estás tirando. Y lo que haces es tirar. Pero más, tienes que estar más recta, no te apoyes. 1, 2, 3, 4. Joder, pero no hace daño. Claro, es que te tiene que hacer pero daño. ¿Te hace daño la otra? Pues no te tiene que hacer daño la otra, te tiene que hacer daño esa, en el gemelo, lo tienes que notar en el gemelo. Vete un poquito más para acá. Más para acá, para que lo noten mal. No, es que estás. No estás poniendo bien la. No, no. Es que esto lo tiene. Te la tienes que. Así. ¿No lo notas en el gemelo? Sí, pero entonces tengo que hacerlo así porque si no... No, pero así no. Sí, claro, así, así todo el mundo. No, tienes que estar muy cerca. Y te tiene que doler. ¿Entiendes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, duele. 12, 13, claro. 14 y 15. ¿Te tiene que doler? Claro, es que tú estabas haciéndolo a 3 metros, claro. Te estabas solamente sujetando el pie, así. Así no es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tienes que ir un poquito más despacio, ¿eh? Lo que pasa es que ahora que te duele, porque no es normal. Lo que estás haciendo es estirando el gemelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vas de sobradita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19 y 20. Para todas las personas que sufran de fascitis plantar, mi madre os ha hecho una muestra de cómo tenéis que hacerlo. Ya diré, ya os lo diré. 7 menos 5 de la tarde y puedo decir que no he probado en todo el día, bueno, desde ayer. Y también todo el día de hoy, nada de comida caca, basura, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que el objetivo que me he propuesto de momento se está cumpliendo. Hace como cosa de un mes o... sí, más o menos por las navidades, os comenté en un vídeo que quería marcarme como propósito de año nuevo, entre los muchos que tengo, hacer ejercicio. Y mantener una rutina de ejercicio. Bueno, pues he comenzado esta semana. Comencé el lunes. Un poquito tarde. Bueno, estamos en enero todavía, no es tarde. Pero tenía que haber empezado el día 1. Pero entre las navidades, reyes, el roscón. Bueno, al final ahí hay unos cuantos días que es un poquito más de desfase. Entonces, bueno, total, que he empezado el lunes con el ejercicio. Tampoco me quiero machacar esta semana porque los comienzos son difíciles. Torno a 20-25 minutos al día
Y bueno, cuesta porque una persona que lleva muchísimo tiempo sin hacer nada de ejercicio y menos sin tener una rutina marcada, pues cuesta. Y eso es así. Entonces, bueno, yo supongo y espero que poquito a poco, conforme vayan pasando los días y las semanas, se me vaya haciendo más fácil, ¿vale? La rutina de ejercicio. Además, de nada sirve que yo me ponga a hacer ejercicio si luego tengo una dieta mala. ¿Qué pasa? Que yo tengo la suerte de que no engordo. Entonces, yo puedo comer lo que sea, que para que yo engorde, pues me cuesta mucho. Tengo menor facilidad que otra persona a la hora de engordar. Sin embargo, por otro lado, lo pierdo muy fácil. Supongo que será por tema de constitución, no lo sé. Entonces, yo no quiero perder peso. Justamente, tampoco quiero ganarlo. Ahora mismo estoy en 52,5 más o menos. Estaba en 52 antes de comenzar las navidades. Y bueno, ese medio kilito ha sido los polvorones, aunque no he comido mucho. Pero bueno, entonces creo que es un peso bastante bueno para la altura que tengo. Yo mido 1,65. Bueno, pues estoy bien. En cuanto a peso, yo lo veo bien. El problema viene que yo me quiero ver más tonificada. Además de que, bueno, no sé si lo sabéis, ya lo comenté esto en el verano pasado, que yo tengo un poco de celulitis, no mucho, pero no me gusta. Entonces, bueno, uno de mis objetivos en cuanto al tema del entrenamiento y tal es primero reducir la celulitis. Para mí eso es fundamental, es donde más caña le doy al tema de piernas, glúteos y tal. Es donde más le hago hincapié al ejercicio. Y luego, por otro lado, lo que pretendo es verme más tonificada. Mi objetivo es que para verano de este 2021 consiga ver resultados. Veremos. ¿Cómo se consigue? Pues manteniendo una rutina y ser constante. No hay más. Entonces, el tema de la alimentación creo que lo veo también bastante fundamental. No tanto para mí en el sentido de engordar, sino porque si como muchas guarrerías, por mucho que luego yo haga ejercicio, poco me voy a tonificar y poco me voy a ver los resultados que pretendo conseguir. Eso no quita de que algún día coma algún que otro capricho, porque eso es así, eso no me lo voy a quitar. Pero, por ejemplo, comer entre horas, chucherías, bueno, el chocolate me lo he quitado, porque como tengo tan mal la cara y el cuero cabelludo, digo, por si acaso vamos a suprimirlo. Así que me lo he quitado todo. No tomo nada de chocolate, a ver qué tal. Y luego, pues eso, tener un poquito más de cuidado con lo que como. Para ver resultados dentro de unos meses, veremos. Así que bueno, pues estoy muy orgullosa de mí porque llevo 2 días que no he comido nada. Nada malo, vamos. Ayer por la noche, sobre todo por las noches es cuando más yo lo necesito, ¿no? Porque al final somos seres de costumbres y yo siempre tenía la costumbre de cuando cenaba a la hora, hora y poco, pues me ponía a picar. Y no a picar especialmente cosas sanas como puede ser una manzana o una pieza de fruta, no. Yo picaba lo que encontraba, chucherías, cereales, con mucho azúcar, en fin, lo que pillaba lo cogía y me lo comía. Claro, como yo no engordaba, pues digo, bueno, pues ya está. Pero no, también es cierto que hay que ver mucho más allá del peso, sino hay que ver a nivel interno. Y aunque bueno, yo creo que tampoco voy mal por ahí, creo que no va bien. Comida, caca y rutina de ejercicio no casan mucho. Entonces bueno, pues ya veremos, a ver qué tal. Y bueno, como ya estamos terminando la tarde y me acabo de sentar y es cuando más estoy acusando el hambre, ¿no? Las ganas de picar algo, digo, ostras, pues le voy a comentar a mis amigos de YouTube mi nuevo propósito. Aunque ya lo sabéis, pero quiero que sepáis que lo he comenzado, no solamente es de boquilla. Y a ver lo que duro, a ver lo que duro, que eso es... Empezar es fácil, bueno, dicen que los comienzos son difíciles, pero bueno, empezar es fácil. Ahora, mantenerlo, eso es lo que cuesta, ¿eh? Eso cuesta mucho, y más cuando yo, hay gente que le encanta el deporte, pero a mí no es mi caso, no soy muy fan ni muy forofa de hacer ejercicio, pero creo que conviene. Así que bueno, veremos dentro de unos meses si da resultado este gran sacrificio que estoy haciendo. Mira qué corte de pelo pues, más chulo, pues, ¿quién te lo ha hecho? Bueno. Mira cómo se gusta, bueno, cómo se mira. Bueno, no sé. Vale, como no se peina, pues es un peine. Yo te he hecho un look para que te peines. Sí, haz así. Suficiente, ¿eh? Si para lo que tengo. Muy bien, papá. Ahí estamos. ¿Eso qué es? Esto es lo que compré el otro día en Amazon. Mira cómo huele. ¿Esto qué es para mí? Acércate la nariz. ¿No lo has olido? Sí, huele, sí. Huele a... A ver si sabes lo que es. Sé lo que es, pero no te puedo decir ahora mismo. Sí, sí, es. ¿Qué es eso, papá?
joder, no te puedo decir, es un... no sé. Dímelo. Cherry. ¿Cherry? Cereza. ¿A qué huele cereza? No se me olvida otra cosa. Es el champú que compré en Amazon de esta marca. Pero es que fíjate que venía el champú y digo, se han equivocado porque vienen dos cosas. Esto me lo habrán regalado. ¿Esto qué es? Es un gel de aceite de oliva. De oliva. Pero aceite. Que no lo había comprado yo. Yo solamente he comprado el champú, pues pero es que. Espera, será un gel para el cuerpo. Claro, ¿pero gel o gel o corporal? Crema. No, gel corporal es. Y luego el champú. Pero es que huele toda la habitación, nada más entrar, ¿eh? Huele, sí. Es impresionante, ya veremos. Ya veremos, dijo un ciego. Bueno, pues nos vamos a despedir porque fijaros, ya tengo ganas de desmaquillarme con los labios aquí rojos todo el día, y que me ha durado. Yo también me voy a quitar todo. Me quiero quitar los moños que ya me tensan un montón en el pelo. Sí, así que nada, así que muchísimas gracias. Me hagas reír. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, dadle un like. Y nos vemos el domingo con otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A chicos, a chicas, amigos! ¡Hasta el domingo! YouTube.